Primero que nada, quería agradecer a la Agencia Córdoba Cultura y a Nacho García por la invitación a participar de este ciclo, Músicos Produciendo. Es muy importante tener un espacio donde visibilizar y contar en qué andamos las músicas y los músicos de Córdoba, sobre todo en este contexto de pandemia mundial que está complicado. Lo que sonó recién fue un fragmento de El Mago, una obra compuesta por Lilian Saba, que es una compositora y pianista argentina. Yo hice mi carrera de piano en La Colmena, también estudié unos años en el conservatorio, pero no llegué a terminarlo. Actualmente formo parte de la Eleo Big Band como pianista, hace ya casi 2 años. El Eleo Big Band es una banda compuesta por mujeres y disidencias de la ciudad de Córdoba y tenemos como objetivo tocar e interpretar música compuesta y arreglada por mujeres también. Hasta ahora venimos trabajando con mucha alegría junto a Muriel Marco, a Ana Robles, a Elena Escobar de Venezuela, a Lucrecia Ortiz y también junto a Carol Panesi, que es una compositora y multiinstrumentista brasilera con quien hemos tenido el honorazo de grabar un EP que salió hace muy poquitos días, que ya está en las plataformas digitales. Con Carol fue un proceso muy largo y muy hermoso de trabajo que en un primer momento iba a ser presencial acá en Córdoba y por la pandemia no se pudo, así que estuvimos estudiando y tocando vía Zoom y vía WhatsApp. Una cosa muy particular y muy entretenida y por suerte terminó de la mejor manera con un resultado muy hermoso. También doy clases de piano en Crecer, que es una escuela de música que está en Córdoba Capital, ya hace 3 años. Y este año tengo el honor y la enorme alegría de formar parte del equipo de trabajo de la Orquesta El Chingolo, que es una orquesta que forma parte a su vez de una red de orquestas barriales, cuyo director es Guillermo Zurita. Son 6 orquestas en diferentes barrios de Córdoba que hacen un trabajo muy integral. El equipo de trabajo no está formado solamente por músicas y músicos docentes, sino también por trabajadoras sociales y demás. En la Orquesta del Chingolo, particularmente donde yo voy a estar trabajando, es una orquesta típica de tango, en donde hay bandoneones, violines, violonchelos, violas, contrabajos y piano. Y yo voy a estar dando clases ahí con muchísima alegría. Es una banda de percusión africana en donde estamos empezando a fusionar con ritmos de acá de Argentina y con otros instrumentos como la trompeta, el balafón y demás. Es muy interesante para mí haber empezado a recorrer este camino de la música africana y la percusión porque es un interés que siempre tuve de revolver las raíces de la música del folclore latinoamericano, argentino particularmente, y encontrarle la conexión con lo africano. No estamos tan lejos y es muy interesante analizar las maneras que tienen las diferentes sociedades de componer y de utilizar la música como un lenguaje, una expresión. Entonces, bueno, voy a mostrar un poquito del trabajo que venimos haciendo con la banda de percusión y es algo que yo tengo el interés de poder sumar el piano y fusionar un poquito más de instrumentos que son diferentes, que tienen familias y raíces diferentes, pero cuando se juntan y se unen suceden cosas muy interesantes, no solo rítmicamente, sino también desde lo compositivo. Se pueden lograr resultados muy, muy ricos, muy complejos y muy divertidos y entretenidos, sobre todo al momento de estudiar y de entrenar el cuerpo para tocar esos instrumentos y para escuchar realmente la familia y la diversidad de sonidos que existen.
por la invitación y les cuento que mi proyecto para el 2021, 2021-2022, depende cómo sigue la pandemia, es grabar un pequeño homenaje al Cuchi Leguizamón, un EP de 3 o 4 temas, recalcando y destacando la importancia de su obra para el folclore argentino y latinoamericano, y destacando lo que a mí más me gusta, que es la sutileza de la composición y cómo incluyó en el folclore más tradicional el lenguaje del jazz y las diferentes maneras las diferentes miradas sobre la música que él supo expresar a través de sus composiciones. Me despido, agradezco nuevamente y para cerrar voy a tocar una samba del Cuchi que se llama La bandera del Río Chico. Thank you.